Cambio. Aló, buenos días a todos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vale, se escucha perfecto. Muy bien. Entonces, digamos que hemos dado compás de espera un poco para la audiencia. En estos momentos creo que tenemos 27 personas conectadas y bueno, creo que vamos a iniciar. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Víctor Mondragón. En este momento me encuentro en compañía de Jorge Chávez y Judith Romero, quienes vamos a estar un poco en este webinar. Que lo vamos a tratar de hacer un poco interactivo con respecto a la temática y tratar de ya le explicar un poco el enfoque de lo que es una arquitectura de información y iniciar desde los conceptos, revisar un ejemplo, mirar un ejemplo un poco real y tratarlo de llevar ya a un enfoque de cómo se hace en las entidades, ¿no? Con respecto a diferentes conceptos. Y con respecto a las herramientas que se tienen dentro del marco de referencia, en las cuales ha evolucionado a partir digamos, de las necesidades y capacidades de las cuales el Ministerio ha soportado. Entonces, no siendo más, creo que vamos a iniciar con la temática para todos, ¿vale? Entonces, antes de entrar a un poco, voy a revisar un poco la agenda para que la manejemos. Bueno, el objetivo básicamente es generar esas capacidades, es decir, en qué es el concepto, cómo apropiarlo y cómo se aborda una arquitectura de información. Digamos que este es un concepto muy macro. Cuando hablamos de arquitectura de información, también estamos hablando realmente del término información y es algo que es el día a día de nosotros, ¿sí? Es un componente bastante grande y justamente por eso es que vamos a acotarlo del cómo debería ser y cómo debo enfocarlo. Entonces la agenda es un poco, a grosso modo, primero saber qué es una arquitectura de información, pero no lo vamos a hacer como una definición, sino más de la vida de un ejemplo real para poder llevarlo a un concepto, ¿sí? Después miraremos ya tips de cómo crear una arquitectura de información. Los ejemplos que existen, haremos un ejemplo un poco práctico donde visionemos desde la parte misional, de la parte estratégica de lo que es información, hasta el qué debería ser y hacia dónde va y qué hay debajo de eso, ¿no? Cómo se apalanca. Después miraremos la arquitectura de información un poco en entidad, hablaremos de eso ya entrando a conceptos del marco, las herramientas que existen, los conceptos de marco de referencia de arquitectura. Y miraremos algún ejemplo de caso de éxito y sobre ese hacemos una reflexión, ¿vale? Entonces, no siendo más, continúo yo con la temática un poco. Entonces, lo primero es hablar de la arquitectura de información y de paso también saber qué es un arquitecto de información, ¿sí? Que es un nuevo perfil, no un nuevo perfil, ya lleva mucho tiempo, se habla arquitecto en concepto general, arquitecto de sistemas de información, se habla de gestión de información, se habla una serie de contextos, de conceptos, se habla de arquitecto empresarial. Pues esto obviamente me va a restringir lo que es un arquitecto de información. Entonces, en ese concepto, pues también nos identificaremos qué es realmente un arquitecto de información y cómo debe ser, digamos, apropiado dentro de los ejercicios de cualquier organización. Entonces, antes de entrar en detalle, lo primero que es siempre es el contexto general de qué es información. Y ustedes ven este gráfico, espero que lo puedan ver, de las definiciones, pero realmente es, observemos en dónde están los datos, ¿sí? Y los datos en la parte, usted lo ve en la parte inferior de amarillo, el concepto de elevación de esos datos a información y lo que es conocimiento. Entonces, en últimas, nunca nos deleguemos, o sea, cuál es el propósito de la información al llevar y elevarse a lo que es conocimiento y sabiduría, donde se toman las decisiones, que es, digamos, todo lo que apalanca en estos momentos lo que es la información. Entonces, normalmente en tecnología, pues hemos trabajado en datos, conocemos datos, seguridad de datos, acopio de datos, análisis de datos, pero ¿cuál es el fin de todo eso? O sea, ¿por qué todo esto? Pues al final, porque queremos elevar esto en la información y que esa información sea apropiada ¿a quién? A toma de decisiones,
buen gobierno realmente al final, ¿no? O sea, un buen gobierno lo hago con qué, con una buena toma de decisiones. Y la toma de decisiones, una de las herramientas de una buena toma de decisiones es justamente la buena información, la calidad de la información, que al final se va reflejado a ver en parte de lo que es los datos, ¿sí? Entonces, con ese contexto, yo creo que ya podemos hablar antes de hacer una definición de qué es una arquitectura de información. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo que pasa cuando nos renuevan un supermercado. No, normalmente todos conocemos un supermercado y conocemos la estructura de un supermercado, ¿sí? Y realmente lo que hacemos en un supermercado, ¿qué es? Navegar, ¿sí?, durante el supermercado en una distribución de productos, en una distribución bajo una necesidad y obviamente con una lista o algo en la cabeza de encontrar lo más fácil y lo más intuitiva posible el producto que requiero. Los supermercados han gastado muchas estrategias de cómo ubican los artículos, de colores, de formas, de estándar, de distribución, del stand, etcétera. Y hay estudios de marketing en eso justamente para que el consumidor fluya lo más posible, encuentre el producto que necesita, pero además colateralmente se enamore de otros productos. Muchas veces tú vas realmente por un par de pilas y terminas comprando cualquier otra cantidad de cosas que están en el camino mientras llegas a las pilas. O, por ejemplo, el tema del consumo básico o vital que está en la parte fondo o la última parte del supermercado cuando has tenido que pasar por todo el tema de accesorios. Entonces, es un poco, digamos que eso es un tema valiente. Para este contexto, sin salirnos, la idea es como mirar cómo yo comienzo a aplicar información allí. Claro, cuando me renuevan un supermercado, lo que me van es a redistribuir en dónde están las cosas. Y obviamente, la primera instancia va a ser una barrera del cambio. Entonces, va a pasar cosas como esta, ¿no? Al final no sé dónde están las cosas y comienzo a hacerlo intuitivo. ¿Qué es lo que se busca en los supermercados? Hay unos principios básicos. Primero, navegar, ¿sí?, encontrar los productos. Y esto es muy importante, que tiene que ver mucho con la parte de información. Que intuitivamente, esa forma como está la distribución de los productos me permite a mí, de forma intuitiva, encontrarlos de alguna forma, aprender sobre la experiencia o tener una guía, que muchas veces son flechas, letreros o una persona que se encarga de decirme dónde están o atenderme, pero de alguna manera supervisada y no supervisada. Y es cuando comenzamos a hablar de un poco de cómo se aprende mediante la información. Vale. Al final, ¿qué se busca? Que haya una satisfacción del cliente en que encontró el producto. Hay clientes que, de acuerdo a la facilidad de encontrar su producto, van o no asisten a un supermercado, así de sencillo, ¿sí? Donde dice, encuentro todo en este supermercado o no lo encuentro. Y muchas veces está, pero simplemente no es fácil encontrarlo. Entonces, digamos que hasta ahí no hemos hablado nada de arquitectura, pero la idea básica es, si yo navego, si encuentro los productos, si el cliente está satisfecho, ¿sí? Así como pensémoslo también en el ciudadano, que lo vamos a conectar más adelante. Es decir, para un supermercado eso es vital, la forma de cómo muestra, cómo distribuye y cómo organiza los productos de cara a quién, a ese usuario o a ese consumidor. Entonces, para lograr esto hay que tener tres cosas importantes, más o menos lo dicen los grandes arquitectos. Una es organizar los contenidos u objetos, lo otro es describirlos claramente y lo otro proporcionar formas para que las personas lleguen a ellos. Digamos que son básicamente tres formas, tres estrategias que habría que utilizar. Mire que ya estamos hablando de estrategias. Entonces, dentro de esas estrategias, al final lo que yo tengo que es una arquitectura. O sea, si una cosa era hablar de esto un poco, pero al final hay un arquitecto, hay una serie de organismos que es una arquitectura, ¿no? Y realmente esa parte, como arquitectura, ¿cómo la vamos a ver? Pues que hay que diseñar un stand, que hay que organizar la área por productos y que hay que distribuir espacios. Y miren que ya tenemos tres palabras importantes: diseño, organización y distribución, ¿sí? Y eso realmente, por muchos autores, al final es lo que me define lo que es una arquitectura de información. Es decir, una correlación existente entre el diseño, la organización y la distribución. Y eso me comienza a definir lo que es realmente una arquitectura de información aplicado a cualquier contexto, ¿sí? Entonces, vinimos de un ejemplo a una definición. Y es muy importante esa frase que hemos ubicado al final, dice, el buen diseño cuando se hace bien se vuelve invisible. Y eso justamente muchas veces es lo que nos pasa a nosotros y en tecnología. Cuando algo opera bien, no te llaman para nada, no apareces, ¿no? Pero cuando las cosas no funcionan, no están organizadas, los datos no están, no existen, no los encuentran, no es fácil llevarlos, traerlos, y es cuando tecnología se nota por su ausencia
en ese momento de justamente la ausencia de una arquitectura de información. Pues pasa en cualquier enfoque del mundo real. Entonces, un poco como conclusión y reflexión. Ya un concepto, hay un autor, Richard Sound, en 1976 comenzó a trabajar varios documentos sobre lo que es arquitectura de información. Pues una de las definiciones que podemos tomar es que el término arquitectura de información se aplicó a un concepto justamente de estas tres expresiones, diseño, organización y distribución, en el caso de tecnología aplicada a los sistemas informáticos, aunque puede ser aplicado a cualquier sistema, ¿no? Y eso ya me evocaría un concepto mucho más general. Entonces, con este concepto, digamos que ya vimos de qué es y cómo aplica. Y de un macro, de un concepto macro, pues vamos a llevarlo un poco a un micro. Por ejemplo, es también donde nosotros encontramos arquitecturas de información. Y ya un poco más a nuestra entidad, no es un tema de tecnología, es mucho más allá. La información como tal es lo que fluye por todo el core de operación, de estrategia, de gobierno, y en el último de la misionalidad de la entidad, ¿sí? La entidad tiene misiones basadas en justamente ese sistema circulatorio que se llaman datos, pero que esos datos se convierten a comportarse como información. Y es cuando hablamos entonces del gran concepto de información. Y la información como tal deja de ser no solamente relevante a tecnología, ese es uno de los medios y canales que reitero y creo que todos lo tenemos claro. Es justamente cómo yo lo comienzo a elevar. Bueno, entonces, siguiendo, una de las reflexiones es cómo este concepto de inteligencia arquitectura, perdón, de arquitectura de información, aplica a mi entidad, ¿sí? ¿Cómo va a aplicar? ¿Cuál es el caso típico más común de nuestras entidades? Y justamente lo he colocado en este lado, o sea, he colocado en este lado, mi Colombia Digital, porque es casi la ventana o la puerta vista de cara al público en el tema de digital de la entidad. Pues por norma y durante todo este proceso, gobierno en línea y ahora a gobierno digital en esta transformación, pues hay un enfoque que ha venido desde hace algunos años, justamente con la estrategia de cómo, por aquí alguien levantó la mano, de cómo los portales de gobierno, y lo coloco un poco también para las entidades que inician, es la cara de la entidad. Entonces, una de las grandes preguntas que no la vamos a discutir es, ¿realmente la información que yo ubico en mi página web, que se ha hecho un trabajo de usabilidad, de accesibilidad, está la información como debería estar? ¿Es fácil de encontrar por el ciudadano? ¿Es fácil de encontrar por el grupo de interés? Pues eso es uno de los grandes esfuerzos justamente que se ha hecho a través de todos los estándares de usabilidad y accesibilidad. Sin embargo, el concepto de información va más allá, ¿no? La usabilidad y la accesibilidad es parte, y es una de las partes de los principios de lo que es una arquitectura de información. Creo que hay alguna pregunta por allí. Alguien levantó la mano. No sé si me la repite porque de aquí, ¿no? Si hay alguna pregunta, con mucho gusto mis compañeros están y ellos me irán diciendo, ¿vale? ¿Cómo se crea una buena arquitectura de información? O sea, yo podría crear cualquier arquitectura, pero ¿cómo sé que es buena? Eso es muy importante. Muchas veces esto no lo tocamos desde tecnología, ¿sí? No lo tocamos. Un momento, por favor. José Alberto, es que tú me levantas, no sé si levanta la mano o quieres preguntar algo, lo puedes preguntar por el chat y yo estaremos atentos, porque por aquí no puedo. En la presentación mía no podría. Te pediría el favor que lo escribieras en el chat, ¿vale? José Alberto, sí. Entonces, ¿cómo se crea una buena arquitectura de información? Últimas. Digamos que hay, durante todos los autores, pues cada uno tiene su metodología, su forma, pero la experiencia, digamos que al final, nos ha llevado un poco a tener tres grandes conceptos que había que tener integrados y bajo los principios, que es tener en cuenta las personas, ¿sí? Contenido y contexto. Entonces, las personas, ¿qué necesita hacer esa persona? ¿Cómo piensa? ¿Qué conoce? ¿Sí? Para poder yo también sobre qué información le voy a entregar, porque es que al final es eso, la arquitectura lo que busca es diseñar cómo debería estar organizada, distribuida y contextualizada esa información. Entonces, bajo esos tres principios, me reitero acá y me devuelvo un poco, diseño, distribución, organización, es lo que conforma el contexto de información. Entonces, cuando hablamos de tres conceptos macro, personas, contenido, en el caso del contenido, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que necesito para mostrar información? Y eso lo miraremos ahora con un ejemplo, esos tres grandes líneas, y cómo yo lo atravieso ya un tema de tecnología. Y en el contexto es justamente la interacción
de mi organización o de la organización con el medio, con la parte externa, tanto externa como interna. ¿Qué limitaciones tengo? Entonces, miremos esto un poco con un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? Ah, no, que hay alguna pregunta. Entonces, perdón. Sí, pues Ah, ahora te pido. sí. La mejor forma que podemos hacer, por favor, para lograr el mejor aprendizaje de este tema, que es uno de los habilitadores de la política del gobierno digital, es conocer ejemplos de la vida real de ejercicios de arquitectura empresarial. Y ojalá de alguna de nuestras entidades, si no se tiene este ejercicio o ejemplo, entonces es cero. Ok. Bueno, en el webinar miraremos un ejemplo típico que no es directamente una entidad para no sesgarlo. Y al final miraremos qué se ha hecho, por ejemplo, y un ejemplo ya de una entidad donde parte de una, ojo con esto, de un ejercicio sin ser una arquitectura y poco a poco se fue convirtiendo en una arquitectura de información y de paso se está convirtiendo en una arquitectura de datos. Hay que definir dos cosas ahí importantes, ¿no? La una no es exclusiva de la otra, pero no son iguales. En cuanto a arquitectura empresarial, arquitectura de TI, y yo creo que más adelante veremos, y lo que es una arquitectura de información. Y miraremos que ya hay ejercicios hechos, y qué es lo que ha pasado, que la evolución justamente nos llega a dónde debería yo llegar con arquitectura de información, y cuándo digo yo que tendría una arquitectura de información. Entonces, trataré de responderte justamente esa inquietud. Y de irla llevando. Va. Entonces, miremos un ejemplo, justamente, cómo aplicamos estos tres conceptos grandes: personas, contenido y contexto. Un ejemplo de una arquitectura de información y un poco legado al cómo decía la política de gobierno digital. ¿Y por qué pero qué le doy el ejemplo? Porque al final el ejemplo tiene un fondo, ¿no? Que es brindar información, pero ¿para qué? Porque es que yo puedo colocar información, un Excel, un PDF con 500 hojas. Puedo colocar CSS en forma, puedo abrir datos abiertos, pero ¿qué es lo que se busca? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Con qué nivel quiero llegar? ¿Y qué es lo que busco yo con respecto de exponer esa información con una arquitectura de información? Entonces, la arquitectura de información me da básicamente esas tres cosas: distribución, organización y la calidad de los contenidos, ¿sí? Con ello, déjenme un segundo. Con ello, vamos a revisar un ejemplo. He colocado un ejemplo muy sencillo, inclusive de los ejemplos típicos de información que se publican por las ONGs o por entidades que no son gubernamentales, pero tampoco son en privadas ni empresas de fundación y que exponen información tipo pública sobre la evolución en los criterios de las ciudades y países. Entonces, es un ejemplo muy sencillo. Miren, vamos a colocar un ejemplo en el cual es presentar la información pública a los ciudadanos y a la comunidad y grupos de interés sobre el avance de los objetivos de desarrollo sostenible por alguna alcaldía. Y es un ejemplo muy interesante porque es que al final el gobierno, justamente, para los que no de pronto no conocen un poco el concepto de ODS, los objetivos de desarrollo sostenible son las metas a nivel mundial que se está generando por la coalición de países justamente sobre 17 grandes objetivos. Uno de ellos es la disminución de pobreza, la calidad de vida en cada región. Y realmente una de las metas es disminuir la brecha de pobreza. Y eso implica de calidad de vida. Entonces, dentro de esos grandes, no voy a entrar en detalle, pues Naciones Unidas y grandes entidades internacionales han hecho un pacto. Colombia está dentro de ese pacto, obviamente, como todos los países. Y estar en Colombia es que el buen gobierno nos va a llevar también a eso, a reducir los ODS. O sea, todo lo que hagamos está enfocado justamente a calidad de vida, ¿no? Mejora de movilidad, bueno, etc. Entonces, es un ejemplo muy interesante porque al final vamos a medir cómo están los usuarios, cómo están los usuarios que son, realmente somos nosotros mismos los ciudadanos, pero también cómo nos presentan eso para tomar decisiones, ¿no? Entonces, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. En este ejemplo de cómo presentar la información, voy a traer un gráfico muy sencillo justamente de la interacción entre personas, contenido y contexto. Y claro, si soy un organismo, pues ¿qué tendré normalmente? ¿A quién va dirigida esa información? ¿A personas del común? ¿A investigadores en el ámbito social? ¿A los mismos alcaldes para tomar sus decisiones de cómo vamos, cómo estamos? Y obviamente la toma de decisiones gubernamentales. Es decir, cuando yo presente esa información, tendré que llevarla a un nivel que sea lo más
estratégico posible, ¿no? No, es la forma de presentar esa información. Esos datos que recolectar, ¿cómo lo vamos a iniciar? ¿Vale? Entonces, en el caso del contenido, para no ir más allá, pues vamos a hablar de datos, encuestas de satisfacción, presión, pero hay un concepto que ya voy a integrar, que justamente en el caso del contenido tiene que ver con los componentes de información. Y aquí es donde ya tocamos algo, cómo nos ayudan a nosotros los componentes de información, ¿sí? Esta definición la traje un poco del marco de arquitectura, de qué es un componente de información. Y al final, si ustedes ven, el componente de información es un contexto y un conglomerado de lo que me define la información de mi identidad. Tanto los datos, la información propiamente dicha, escrita, los servicios que existen y los flujos de interacción con otros. Entonces, he retomado esta definición del marco justamente para adaptarlo ya a nuestro quehacer. A pesar de que es un ejemplo muy genérico, pues ya lo tomo como un ejemplo, como la definición de lo que es un componente de información, que más adelante lo tocaremos. Pero por ahora lo tomamos como esa cápsula grande de misionalidad estratégica, que justamente sobre la cual voy a analizarlo, ¿vale? Entonces, hablemos de componente de información, datos, encuestas. Para este ejemplo, obviamente, si yo quiero medir el índice uno de las de pobreza y cuál es la calidad de vida de los ciudadanos, pues seguramente tendré que hacer encuestas, tendré que tomar de otros insumos de otras entidades, de otros organismos que se encargan un poco de medir y hacer un análisis un poco de datos, ¿no? Y al final, importante el contexto, o sea, ¿cuál es la misión de eso que vas a poner, ya sea un sitio web? En este caso lo hemos tomado como un ejemplo, un sitio web. ¿Cuál es la misión de eso? ¿A dónde quiere llegar? Que la definimos las personas. Y los objetivos de desarrollo que buscan en una alcaldía. Obviamente, se supone que estos objetivos de desarrollo sostenible pues están impactando directamente al gobierno de la alcaldía, es decir, mejorar la calidad de vida de su región, hacer el buen gobierno, la mejor eficiencia de sus recursos, las necesidades del ciudadano, del común, etcétera. Entonces, ese es el contexto general. Y aquí también dejo el mensaje que por ahí donde se arranca, mire que no es un tema de tecnología, o sea, el canal es el mismo, sí, vamos a tener un sitio web, pero la parte va mucho más allá, que es justamente atacar lo que es, qué es la información y cómo yo comienzo a generar un concepto de arquitectura de información, ¿vale? Entonces, como es una arquitectura, pues hay que definir un proceso. Mire, los procesos a nivel general de información, para el proceso de arquitectura de información, he colocado aquí algunos ítems que son muy importantes. ¿Qué habría que definir y qué tendría que tener claro? El objetivo y propósito, en este caso, el fin del sitio web. O sea, ¿qué es lo que yo busco? Entonces, darle a los ciudadanos herramientas para que tomen decisiones de acuerdo al cómo vamos con respecto a algo que se llama los indicadores y que me dice en mi ciudad cómo voy con respecto a eso. Si he disminuido, ¿saben?, la pobreza, si la movilidad mejoró, empeoró, ¿sí? Son metas a 2030. La definición del propio objetivo que lo acabamos de mencionar. Y ya comencé a ver unos conceptos mucho más allá, que es el diseño de la interacción, la navegación de ese usuario. O sea, cómo le voy a entregar la información, cómo se lo haya, igual que el supermercado, cómo hago para que ese cliente encuentre lo que necesite y además pueda explotar otros productos. Entonces, comenzamos a hablar de diseño de navegación. Equidad y rotulado son conceptos, facilidad de búsqueda, usabilidad, accesibilidad. Por eso les decía, esta parte de usabilidad y accesibilidad hace parte tan solo de una parte de la arquitectura de información. Vale. Y digamos que con este ejemplo pequeño, lo importante es dar que esto es un proceso, o sea, todo esto al final termina, la arquitectura la tengo que definir sobre un proceso y tengo que tocar procesos, ¿sí? Y es un poco a veces las inquietudes que nos llegan es desde tecnología, ¿cómo tocamos procesos? Claro, desde tecnología a veces generamos lineamientos del cómo debería ser el proceso para que la tecnología apalanque esa parte. Pero normalmente la tecnología lo que hace es está inmersa dentro de los procesos. Entonces, vuelvo y reitero algunas reflexiones en algunas otras charlas. No tiene mucho sentido que involucremos todo un proceso de tecnología y hagamos todo un análisis de arquitecturas de información, de TI y todo esto, si al final los procesos nos van a truncar eso que se diseñó, ¿sí? Entonces, es muy importante que la revisión de procesos se haga. O sea, eso es un ejercicio integral. La información, así como la arquitectura empresarial y así como la arquitectura de información, es un ejercicio multidisciplinar que va desde las áreas misionales hasta las áreas técnicas y operativas. Vale. En algún momento doy un stop y trataré de resolver algunas inquietudes que tengan. Por ahí vi una inquietud que decía justamente de los manuales de usabilidad y accesibilidad. Pues exactamente.
los manuales de usabilidad y accesibilidad que ha generado el Ministerio y que están en evolución, como es el manual de interoperabilidad y todo esto, son herramientas que aplican a este concepto, ¿no? O sea, son herramientas que me contribuyen a formar una arquitectura de información, ¿vale? Pero miren, como proceso, en el ejemplo, he tratado de englobar en este gráfico un mapa, un pequeño de proceso del qué debe ser con respecto a lo que estamos tratando de hacer de esa arquitectura. Entonces, miren que hay encuestas, hay datos de agencias oficiales, no oficiales, gubernamentales, no gubernamentales, etcétera. Y he hecho una serie de actividades dentro del proceso que se llama obtener información. ¿Para qué lo obtengo? Pues para definir un proceso que se llama acopio de datos y al final, con ese acopio de datos, hacer herramientas, analítica, lo que quieran, pero llevársela a quién, a una visualización de cara a quién, a ese ciudadano. Entonces, digamos que miren que aquí hay un concepto bien importante, que esto no es nuevo para nosotros, esto es básicamente lo que siempre hemos hecho. El tema de un poco de arquitectura es saber justamente cómo yo organizo ese proceso de la mejor manera. ¿Sí? Y ahí es donde el marco de referencia nos va a ayudar más adelante. Aquí voy a dar es un ejemplo del qué debería ser y a dónde tengo que llegar para después entrar en detalles de cómo el marco me ayuda un poco a llevar este ejercicio. ¿Vale? Entonces, miren este proceso bastante grande. Espero que hasta ahora me haya hecho entender y si no, me lo reitera en el chat. Pero justamente es, si yo quiero mostrar esa información para que un ciudadano sepa cómo va a tomar decisiones, pueda investigar o X o Y tipos de ciudadanos, pues he tenido que generar un proceso para poder apalancar una arquitectura de información, ¿vale? ¿Sí? Y obviamente sobre esos tres grandes principios: personas, contexto y contenido, ¿no? Bueno, entonces aquí en los componentes de información, pues miren, podemos definir algunas cosas, los datos. Por ejemplo, el archivo de consumo digital, el resultado de encuestas de ciudadanos. Eso es un ejemplo de los datos que vamos a hacer acopio y análisis. De otra parte, estamos dentro del componente de información, pues está la información propiamente dicha, que justamente son los datos organizados y procesados que interpretan los indicadores. O sea, ¿qué significa un indicador de porcentaje de reducción de la pobreza, de reducción de la pobreza extrema, de reducción de mejoramiento de indicadores de movilidad, bueno, etcétera, son 17 veces, en fin. Y entonces aparecen también los servicios, o sea, el canal, ¿qué voy a brindar yo? No necesariamente son tecnológicos, pero para este ejemplo, el canal es la interacción de la organización con el usuario, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el usuario, ese ciudadano, qué es lo que va a encontrar mediante qué canal? Que para este ejemplo lo hemos hecho con una página online que nos va a suministrar esa información. Y una cosa muy importante, los flujos de interacción entre los organismos de fuentes de datos. Eso es muy importante porque, claro, todos estos datos son un conglomerado para entregar la información de la mejor calidad y lo más fiable posible. Seguramente vamos a tener la interacción con muchos organismos, ¿vale? Entonces, ahí es donde aparece un concepto que se llama flujo de datos, que más adelante lo tocaremos del cómo se hace. Entonces, miren que ese componente de información, y aquí hago una, digamos, una publicidad del ministerio, obviamente es para nosotros a nivel de gobierno, sobre la guía, ¿no? Entonces, en este momento la guía también está en evolución, pero siempre se ha tenido una guía con el marco de referencia de cómo construir los componentes de información. Pero queríamos no hacerlo en detalle porque, digamos que los componentes, la guía dice un poco el cómo se hace, pero sí es de la manera macro. O sea, yo ya cuando tengo claro esto, cuando tengo claro qué es lo que quiero hacer en mi arquitectura de información, tengo claro qué información voy a presentar, a quién se la voy a presentar, bajo qué contexto y cuáles son mis limitaciones, es cuando ya comienzo a utilizar la guía, ¿vale? Bueno. Entonces, comienzan a hacerse preguntas como estas: ¿qué insumos y qué nivel de abstracción debería manejar para construir la arquitectura de información para que sea útil y hay un concepto allí sin morir en el intento? Es muy sencillo. A veces nos ponemos a hacer ejercicios, ¿sí? A veces nos ponemos a hacer ejercicios. Muy en detalle, y es más, nos podemos hacer ejercicios de datos. La arquitectura de información va desde un alto nivel y es justamente identificar los grandes flujos de información. ¿Qué es la información para mi entidad? ¿Qué es lo prioritario? Y a veces ese es uno de los temas más complicados que se tiene cuando no se hay una interlocución o no hay una línea de comunicación con la alta dirección. Hay información que fluye a altas esferas. Y de pronto tecnología puede mejorar la forma de cómo se interpreta y se transmite esa información o se distribuye, se gestiona en últimas, pero como no hay ese canal, hay problemas. Entonces, este es un ejercicio donde el CIO, por ejemplo, toma bastante relevancia.
justamente de los comités estratégicos, cuáles son las oportunidades de mejora de información para poder yo comenzar a montar mi arquitectura de información. O sea, es que la arquitectura al final, como lo vimos en el supermercado, es una serie de distribución de stacks, de componentes que existen sobre un macro y cómo yo los voy a organizar en unas vistas, ¿sí? Que termina siendo el concepto de arquitectura. Entonces, uno de los primeros tips y que es importante es que la información es un activo misional, ¿sí? Y es de alto nivel. Documentar desde la manera de lo macro, de lo general o particular, cuando lo general tiene que estar lo mejor documentado, ¿sí? Entonces, en alto nivel, siempre documentar de alto nivel. No iniciar con ejercicios de datos como tal, sino realmente la estructura de información de alto nivel. Vale. Entonces, aquí coloco un ejemplo. Mire, normalmente ese es un tema que a veces no nos toca tecnología y es para este ejemplo, obviamente para este ejemplo. ¿Cómo creamos algunos componentes de información? Entonces, lo primero que se hace es una interacción con el usuario. O sea, todas esas herramientas que hemos visto a nivel de buenas prácticas, que es los casos de uso, las maquetas, y esos casos de uso no son solamente técnicas, no son ventanas, esos casos de uso de cómo yo voy a la alta dirección o cómo yo integro a planeación, a control interno sobre un ejercicio de información, o sea, cómo está fluyendo en la entidad, cuáles son las oportunidades de mejora, si la información de la alta dirección de dónde proviene, de dónde se obtiene. Pues para este, aquí nos debemos comenzar a ayudar. Aquí traigo un ejemplo muy sencillo, espero ahorita que lo traiga. Lo que es un wireframe, que realmente en últimas es como una maqueta de la misión de esa información, para dónde va, qué le voy a mostrar. Yo solamente lo traigo como ejemplo para que lo en contexto. Miren, esto es un wireframe, ¿sí? Si ustedes ven, no es más que qué, que para este ejemplo, es una forma de distribuir de la navegación que tiene que ver con accesibilidad, con usabilidad, pero al mismo tiempo ya aquí tengo una extracción de qué, de los datos. Creo que ahí se está viendo en la presentación. Es un PDF que es simplemente como ejemplo. Y miren, ¿nos está viendo? Ok, entonces, momento. Denme un segundo que lo vamos a compartir. Bueno, vamos a continuar a ver. Vale. Entonces creo que aquí ya podemos compartir. Mire, le explicaba un poco en el fondo. Claro, yo monto esa arquitectura de información y justamente eso me tiene que llevar a cómo voy a compartir la información, cómo la voy a estructurar, cómo la voy a distribuir, qué tiene que ver el usuario, qué es lo que va en contra del usuario, qué es lo que espera ese usuario final. Y cuando hablamos de usuario puede ser ciudadano, en su misma entidad, cualquiera de las personas que me activan. Aquí les coloco un ejemplo muy sencillo. De cómo se hace un wireframe, que es uno de los, es simplemente un artefacto, ¿sí? Pero esto está de cara a qué, de cara a cómo presentar la información, ¿sí? Más adelante entraremos ya a ver lineamientos propiamente hechos. Miren, es un ejemplo, esto lo manejan muy bien los diseñadores gráficos, pero es para que entendamos que la arquitectura de información tiene muchas disciplinas y cuando digo muchas disciplinas es, en última, las herramientas que me llevan a mejor el sacar provecho de la información. Este es un ejemplo de lo que se quiere hacer y si ustedes ven es una maqueta muy sencilla, en la cual quito, pongo sin desarrollar todavía, sin hacer todo un análisis de recursos, ¿no? Bueno, y me adelanto, y más adelante, pues obviamente eso hay que pintarlo, entonces ya aparecerá cosas como esta, ¿sí? Es un ejemplo que les coloco, donde ya el usuario va a entrar y mirar y va a comenzar. Es un poco la evolución que se llama los mockups, ¿sí? Pero entonces, en últimas, importante, ¿esto quién me lo apalanca? Una arquitectura de información, y eso que todavía no he visto lo que está por dentro, un poco, apenas estamos viendo. Justamente estamos viendo la parte externa y la parte que se ve de usuario final, ¿sí? Y cuando hablo de usuario final es el quien toma la decisión para qué le va a servir todo esto. Bueno, este es simplemente un ejemplo. Si sigo con la presentación. A ver si. Y voy con la presentación.
No sé qué pasó. Ah, ya. Perdón. Y entonces, inicio. Un momento que aquí está. Vale. Entonces, les explicaba que es un web y les explicaba que es un mockup, que justamente ya toda la parte final. ¿Cuál es el objetivo de estas dos slides? Pues decirlo a ustedes, vuelvo y repito. Aquí ya hay terminado detrás el cómo se debe hacer, qué voy a distribuir, qué voy a presentar y cuál es el objetivo final. En últimas, lo que encontraré, y aquí he traído simplemente una gráfica, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto seguramente habrá un visualizador, un análisis de datos, una estructura de datos y una cantidad de infraestructura que es lo que nosotros conocemos. Aquí he tratado un ejemplo muy sencillo, de hecho no lo he querido ligar un poco sino a las nuevas tecnologías. Pero en últimas, lo que ve el usuario final, esto que se ha llamado simplemente un producto que se llama Tableau, pues es lo que va a ver al final. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Todo un desarrollo de una arquitectura de información. ¿Vale? Entonces, continúo en esa parte. Aquí he colocado un ejemplo. Voy a tratar de ir preguntando en la medida que vaya. Me dice acá uno de las personas que está en el chat. Pero lo que está mostrando ya sería el producto y cómo después, claro, estoy mostrando un poco el producto final, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que se busca? Ahora voy a comenzar un poco hacia adentro, ¿sí? Más que técnicamente. Ese es el producto final y lo que te trato de decir es que al final lo que se espera es justamente que esa información que yo entregue, distribuya, sea lo más accesible y usable posible. ¿Para quién? Para el usuario. Para el usuario. Entonces, con esta parte, no he entrado todavía en detalle, quiero dejar el mensaje al final de por qué es importante la arquitectura de información. O sea, nosotros a veces nos centramos en la parte técnica, pero nos olvidamos la parte misional. Realmente la arquitectura de información inicia con esta parte que este inicio de charla es en la entidad. O sea, ¿cómo yo identifico la información? Si la tengo bien identificada, tenemos ejercicios de catálogos de componentes de información. Pero esos ejercicios, más que llenar los campos, es realmente ese catálogo de información está contribuyendo a todo mi mapa de información, a todo mi enfoque o mi alcance, a pesar de que esté desde tecnología. Es una de las, digamos, de las reflexiones que quiero dejarle. Normalmente hemos encontrado en entidades que hay grandes problemas en cuanto a la información y obviamente en la gestión y arquitectura de la información, la gestión como una parte, ¿sí? Como una de las herramientas. Y la arquitectura como la forma en cómo voy a distribuir. ¿Qué encontramos en la mayoría de organizaciones y entidades? En muchas entidades. Hay una oportunidad de mejora con respecto justamente a la falta de una arquitectura de información. Encuentras sistemas de información, información diversa, múltiple, no es la misma coaccionada, el mismo objeto, llamémoslo ciudadano, que está registrado en nuestras bases de datos. Pues aparecen dos o tres sistemas de información o archivos, llamémoslo como quieran, pero con diferentes enfoques o información. Cuando usted debe ser unificado, ¿no? O sea, el ciudadano, soy el mismo aquí en Colombia para cualquier entidad y bajo cualquier contexto. Y eso simplemente por la manipulación de los datos, pero justamente es porque desde la parte superior no se tiene a veces claridad sobre esos componentes de información. Entonces, cómo arrancar justamente es identificar los grandes componentes de información, al más alto nivel de información, y lo es desgregando, ¿sí? Es una desgregación. Entonces, vamos a entrar eso en cómo se hace. Entonces, cómo el dominio de información y el marco de referencia de arquitectura empresarial me ayuda a construir la arquitectura de información. Bueno, un poco para retomar este tema. El marco de referencia es justamente una de las grandes herramientas que se ha trabajado con el Ministerio. Y el marco de referencia te da los lineamientos para un marco y cualquier organización entra dentro de ese marco. Recordemos que hay seis dominios, ahora los tocaremos, y uno de los dos grandes dominios es el dominio de información. Las grandes oportunidades de mejora que existen en nuestras entidades es justamente sobre información, ¿sí? Y es donde hay que hacer el mayor esfuerzo y trabajo orientado, ¿sí? De todas maneras, el tema de estrategia de TI, digamos que es un tema llevadero en cuanto a la estrategia, muchas entidades la tienen clara, están alineados con la estrategia del sector, la estrategia de la entidad.
Sí. El tema de gobernabilidad también a través de mi PGEO, del 14-14-99, pues nos ha dado digamos, un buen cimiento, una buena columna de cómo enfocarnos y construirnos. Pero el tema de información sí es muy importante porque a partir justamente del marco de referencia, el dominio de información, a pesar de que es el qué y con la gestión, la herramienta de gestión de gestión tecnológica, pues nos permite también hacer gestión de información. Entonces, aquí vamos a tocar un poco esos conceptos y irlos llevando por esta charla, ¿vale? Entonces, ¿cómo el dominio, cómo arrancamos con el marco? Digamos que el marco nos va a contribuir con el dominio de información. Entonces, aquí lo voy a dejar un momento con Jorge, que le va a hablar un poco sobre lo que es el dominio de información dentro del marco de arquitectura empresarial, ¿vale? Buenos Entonces, nuestro marco de referencia de arquitectura empresarial nos habla de seis dominios. Uno de ellos es el dominio de información, que nos dice que nos permite definir el diseño de todos los servicios de información de la entidad, manejar toda la gestión del ciclo de vida del dato, hacer análisis de la información y asimismo desarrollar capacidades dentro de los usuarios de la entidad para el uso estratégico de toda la información que fluye dentro de la entidad. Para ello, pues entonces contamos con cuatro ámbitos: planeación y gobierno de los componentes de información, diseño de los componentes de información, análisis y aprovechamiento de los componentes de la información y calidad y seguridad de los componentes de información. Cada uno de los ámbitos están bien explicados en la planeación, pues busca la adecuada planeación y el gobierno de todos los componentes de información. El diseño nos busca la adecuada caracterización y estructuración de estos componentes de información de la entidad. El análisis y aprovechamiento de los componentes de información, pues nos orienta sobre los procesos de análisis y la toma de decisiones que vamos a tomar a partir de estos componentes de información que procesan todas las entidades. Y la calidad y seguridad de los componentes de información, que lo que busca es la definición y la gestión de todos esos controles que vamos a poner, de todos esos mecanismos que necesitamos poner en la entidad para que estos datos sean requeridos de manera segura. Que le podamos hacer una trazabilidad, que podamos asegurar la calidad de la información, que podamos establecer todo el ciclo de vida del dato, es decir, desde cuándo nos es útil hasta cuando finalmente ya el dato no representa ningún interés para la entidad. Entonces, en este cuadro podemos observar todos los lineamientos que van por cada uno de los ámbitos. Estos los vamos a encontrar en la guía. Perdón, lo vamos a encontrar en el marco de referencia de arquitectura. Y lo ideal es que cada uno en las entidades coja estos lineamientos, se los lea, se los estudie, los entienda, levante la mano con personal de MINTIC cuando no entienda alguno de los lineamientos y trate de establecer en qué nivel hoy en día se encuentra la entidad. Es decir, vamos a mirar la parte de arriba o la cabecera del cuadro que tenemos en pantalla y nos habla de el ámbito de calidad y seguridad de los componentes de información. Dice que tiene tres lineamientos. El primero tiene que ver con los hallazgos en el acceso a los componentes de información. El segundo, protección y privacidad de los componentes de información. Y el tercero, con auditoría y trazabilidad de los componentes de información. Entonces, lo ideal es que cada una de las entidades trate de establecer, en este caso se hizo con una especie de semáforo. Trata de establecer en qué nivel se encuentra cada uno, si en alto, en medio o en bajo, para poder buscar cómo atacar esos problemas que tenemos frente a ese alineamiento que tiene cada uno de los ámbitos de la información. Así sucesivamente con cada uno de los ámbitos del marco de referencia en cuanto a información se refiere. Este cuadro, pues, básicamente es un ejemplo de cómo podríamos nosotros llenar un cuadro de levantamiento de información para definir lo que dijimos en la diapositiva anterior. Es decir, vamos a buscar el código del lineamiento, cuál es el nombre de ese lineamiento, la descripción del lineamiento, todo eso lo vamos a encontrar en la guía.
Los artefactos, si es que aplica, es decir, qué artefactos salen de ese lineamiento. Como ustedes saben, todos los lineamientos del marco de referencia o algunos de los lineamientos del marco de referencia derivan o terminan en la creación de algunos artefactos que son los que finalmente nosotros nos van a servir de guía para después seguir trabajando dentro de la entidad. Por ejemplo, la estrategia de gestión de la información o los proyectos, los portafolios de gestión de información, los portafolios de servicios tecnológicos, el portafolio de sistemas de información, el de componentes de información, etcétera, etcétera. Todos estos productos que se derivan de la construcción o del manejo de estos lineamientos. Entonces, los vamos a listar, vamos a poner cada uno por uno y vamos a mirar a través de esos lineamientos qué podemos hacer para atacarlo en este momento. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quick fix puedo utilizar en este momento? Es decir, ¿qué puedo atacar en este momento para poder establecer cómo está mi entidad en cuanto a esos lineamientos del marco de referencia en el dominio de información? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Debemos establecer cómo podemos arrancar, cómo podemos mirar. ¿Cómo organizamos la casa, por decirlo así? ¿Cómo estamos hoy en día? Establecemos un cómo estamos actualmente en cuanto a los lineamientos del dominio de información para poder arrancar y poder saber cuáles son los que vamos a atacar primero y cuáles son los que vamos a dejar para después. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que son los componentes de información. Los componentes de información, pues es según el marco de referencia de arquitectura empresarial. Nos dice que es un agrupamiento, llamémoslo así, es un agrupamiento que utiliza el marco de referencia para referirse a lo que es el conjunto de datos, la información, los sistemas de información y los flujos de información. Pero, ¿qué significa cada uno de ellos? Pues bueno. Datos, pues es una representación simbólica de una característica particular de un elemento o situación a que pertenece un modelo de la realidad. Por aquí tenemos una pregunta. Termina componentes. Listo, voy a terminar este slide de componentes y voy a las preguntas que están haciendo. Entonces, el primer componente de información son los datos, es una representación simbólica. ¿Qué significa esto? Los datos, el ejemplo más claro, pues es el alfabeto. El alfabeto tradicional que conocemos nosotros está representado por unas letras. Esos serían los datos. Los datos es cada una de las letras que conforman ese alfabeto, pero que sin una organización, sin darle un sentido, sin conformar o reunirlos, pues no nos dicen absolutamente nada. Simplemente nos dicen que es una letra. Entonces aquí cuando viene a jugar parte la información. ¿Qué es la información? Es todo ese conjunto de datos cuando ya los organicé y ya los procesé para darles un significado, una importancia, un propósito que me resulta útil para los usuarios. Entonces, continuando con el mismo ejemplo del abecedario, es cuando yo ya cojo estas letras, las organizo y les doy un sentido para formar una palabra, para formar un párrafo, para formar todo un escrito. Entonces, esos datos yo los cojo, los organizo, los proceso y les doy un sentido. ¿Para qué? Para convertirlos en información. Luego entonces entra nuestro tercer actor, los sistemas de información. ¿Qué son los sistemas de información? Es una integración de actividades que busca satisfacer todos las necesidades de información de uno o más grupos de interés. ¿Qué significa esto? Es cómo voy a mostrarle a los grupos de interés, a las áreas de cada una de las entidades, a las dependencias de cada una de las alcaldías o de los territorios, cómo les voy a mostrar esa información. Es decir, cómo voy a hacerles llegar, cómo van a ellos a notar cuál va a ser el canal, cuál va a ser el medio por el cual ellos van a identificar esos sistemas, esa información que se están compartiendo. Y finalmente, pues tenemos el flujo de información. El flujo de información es muy importante porque es el que nos dice a nosotros cuáles son las fuentes de información, es decir, quién es el área o la entidad o la persona que provee la información. ¿Cuál es el mensaje o cuál es la información que está enviando?
Y finalmente, ¿quién es el receptor de esa información? Es decir, ¿quién está consumiendo esa información? ¿Quién es la persona, entidad o área de la entidad que está consumiendo esa información y que nos permite identificar desde dónde hasta dónde va esa información, quiénes son los roles principales que actúan en este flujo de información y quiénes son los que aparecen finalmente interesados en la información? Es decir, definimos los grupos de interés para el manejo de la información. Vamos a mirar un poco las preguntas. Regálenme un segundo. Básicamente lo que me están hablando es sobre los resultados que aparecieron en la matriz del diagnóstico. Vamos a retrocedernos un poquito. Estos porcentajes que aparecen en la matriz de autodiagnóstico me están preguntando por los resultados, si son reales, si no son reales. Pues básicamente esto es un ejemplo de una entidad al azar. Entonces, lo que hay que hacer es establecerlo de cada una de las entidades, cada una de las alcaldías, cada uno de los territorios, para que definamos los lineamientos de la entidad. Entonces, los lineamientos ya están definidos en el marco de referencia, es simplemente descargarlos, están en PDF en la página de Mintic, descargarlos, leernos los lineamientos, tratar de entenderlos, como les dije, levantar la mano con alguien de Mintic en caso de que no sea muy claro para ustedes el lineamiento y tratar de establecer la matriz para empezar a buscar esos porcentajes que están actualmente. Entonces, pues esta matriz es de ejemplo, pero les sirve a ustedes como una autoevaluación para que después ustedes puedan definir cómo están. Es básicamente listar los lineamientos y mirar, los tengo, no los tengo, los tengo en bajo, los tengo en medio, los tengo en alto, y pues obviamente vamos a empezar a atacar los que tenemos en bajo. Listo, entonces vamos a continuar con, bueno, esta ya, esta... Si hay una matriz, hay una herramienta que nos puede enseñar el correo si tenemos Sí, claro. la matriz de los lineamientos. Me están haciendo aquí una pregunta que si la matriz la podemos enviar, claro que sí. Como les dije, también puede ser parte del material que vamos a entregar en la dirección de correo electrónico que ustedes registren al final de la presentación en la encuesta que deben llenar. Listo, continuamos. Esta diapositiva, o retomando esta diapositiva que ya había explicado mi compañero Víctor, pues es básicamente lo que les dije anteriormente, que los datos simplemente son símbolos que como tal, por sí solos, no me dicen prácticamente nada, simplemente me dicen que son datos que están ahí, símbolos que están ahí, y que si yo no organizo, que si yo no les doy un sentido, pues no voy a poder procesarlos para que sean útiles y me den alguna respuesta de información que yo esté necesitando. Aquí viene a aparecer una definición muy importante que es la política de gobierno de datos. ¿Qué es la política de gobierno de datos? Todas las entidades, absolutamente todas las entidades, deben establecer una política de gobierno de datos. ¿Qué significa una política de gobierno de datos? Es una organización para gestionar todo el conocimiento que tiene la entidad en cuanto a su información, de manera que pueda responder a unas preguntas básicas. ¿Qué sabemos sobre la información que maneja la entidad? ¿De dónde proviene esa información? ¿Esos datos sí están alineados con la política de la entidad, con los procesos misionales de la entidad? ¿Esa información, quién la debe recibir? ¿Hacia dónde debe ir? ¿Cuáles normas me deben regir dentro de las políticas internas de la entidad y externas a la entidad? Es decir, esa información se puede compartir, no se puede compartir, con quién la puedo compartir, con quién no, etcétera, etcétera. Entonces, establezco yo una política de datos que ¿para qué me va a servir? Pues me sirve para darle un enfoque total, un enfoque que me englobe todo y que me administre y mejore ese aprovechamiento de la información. ¿Para qué? Finalmente, lo que yo hago con la información es generar confianza entre las decisiones que yo tome de esta información y de todas las operaciones de la entidad. ¿Cómo logro esto? Pues básicamente con un proceso de mejora continua. Cada gobierno de datos, pues
como todas las entidades tienen procesos misionales distintos, pues cada política de gobierno de datos es única y debe tener en cuenta pues toda la organización y la cultura y los procesos misionales de cada una de las entidades. Entonces, establezco todas esas políticas, establezco esas alineaciones con los procesos misionales para poder saber y para poder establecer mi política de gobierno de datos o cuál es el manejo que le voy a dar a esos datos de la entidad. Como estoy hablando en lenguaje técnico, se los voy a bajar un poquito al lenguaje más común. Es decir, ¿para qué me sirve una política de datos? Los datos que yo maneje dentro de mi entidad, yo puedo compartirlos o no puedo compartirlos. ¿Puedo mostrarlos en la página web? No puedo mostrarlos. Hay algunos datos que sí, que son obligatorios, como los datos para todo el tema de gobierno abierto, los temas de transparencia. Esos datos yo los puedo mostrar y son de libre, llamémoslo así, manejo de la entidad para mostrarlos, para consulta, para diferentes actividades que puedan necesitarlos, no solo los usuarios de la entidad, sino ciudadanos externos a la entidad y la sociedad en particular. Entonces, esos datos que yo tengo, hay algunos que no puedo mostrar, hay algunos que pertenecen única y exclusivamente a la entidad y pertenecen única y exclusivamente a unas áreas de las entidades, como todo el tema de la parte financiera, todo el tema de la parte jurídica, entonces que atañen únicamente a la entidad y a los procesos misionales de la entidad, y es información que no debo compartir con todo el mundo, sino que debo establecer quiénes son las personas que deben recibir esa información y darle manejo a esa información. Entonces, la política de gobierno de datos me sirve para manejar todo este tipo de, llamémoslo así, reglas que yo le pongo al manejo de la información de la entidad. ¿Qué debo tener en cuenta cuando tengo una política de gobierno de datos? Pues lo primero que tengo que tener en cuenta es la gobernanza de los datos. ¿Qué es la gobernanza de los datos? ¿Sí? Yo tengo que identificar quiénes son los custodios de la información, es decir, quién tiene la información y quiénes son los que consumen esos datos. ¿Para qué? Para ejecutar todos los requisitos que se requieren para el cumplimiento y responsabilidad. Es decir, cuando yo establezco responsables, yo ya puedo decirles quiénes son los que deben cumplir y quiénes son los responsables del manejo de esa información. Luego, se tiene que tener en cuenta la calidad de datos. Hace un rato me estaban preguntando por la calidad del dato. La calidad del dato está enfocado básicamente a asegurar que la calidad de la información yo la garantice y preste el servicio de información, tanto institucional como sectorial o como territorial, a través de la identificación de propuestas de mejoras, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo tengo unos datos cualquiera dentro de mi entidad y necesito garantizar que esa calidad de los datos sea, llamémoslo así, real. Entonces, tengo que tener en cuenta básicamente seis cosas. El primero, la exactitud. Es decir, ¿cuál es el grado de exactitud de esas rutas, de esas listas, de todos esos datos que yo le voy a entregar a la exactitud? La totalidad. Yo no puedo entregar datos parciales, sino que tengo que entregar la totalidad de los datos. La oportunidad de los datos, es decir, ¿qué tan a la mano los puedo tener yo o qué tan a la mano se los puedo entregar para... Porque esto me puede influir en la toma de una decisión. Entre más oportuna sea el dato, entre más oportuna sea la información que yo tengo, pues más rápido puedo tomar una decisión. La relevancia, yo le tengo que dar un tipo de importancia o un factor de importancia clave a cada uno de los datos y a cada uno de la información que entrego. Todo debe tener una relevancia para alguien o para algunos grupos de interés de la entidad. El nivel de detalle tiene que ver o está muy ligado con la exactitud de la información. El nivel de detalle es hasta dónde ese grupo o esos grupos de interés necesitan la información. Como todos sabemos, hay información de nivel gerencial, hay información de otros niveles un poco jerárquicamente más bajos que no requieren tanto nivel de exactitud, tanto nivel de detalle. Y finalmente, la consistencia.
que debe ser la misma información de todas las áreas, la misma fuente de información para evitar todo este tipo de redundancias en la información o mal manejo de la información. Otro de los detalles que tenemos que tener en cuenta, pues, es la migración de los datos. La migración de los datos, pues, nos garantiza y nos asegura que toda la información, cuando va a ser migrada, pues, que va a irse en su totalidad con todas estas, o con estos seis tipos de indicadores de la calidad del dato. Hay una frase muy, muy, muy común entre la gente que migra información, que dice que si yo lo que pongo en un sitio para migrar es basura, pues lo que voy a migrar es basura. Todo lo que voy a llevar es basura. Entonces yo tengo que identificar cuáles son los datos reales, consistentes, exactos, oportunos que debo migrar para poderlos llevar a una nueva base de datos, a migrarlos a otro sistema de información. Entonces debo tener en cuenta todo eso. Luego, pues, viene el ciclo de vida del dato, que básicamente lo que tiene que ver con el ciclo de vida es hasta dónde ese dato se me convierte a mí en utilidad o cuándo ese dato deja de ser útil para mí dentro de la entidad. Pues, el ejemplo más claro son datos de información que yo manejo mes tras mes. Entonces, pues, un dato de unos meses anteriores me sirve para guardarlos en un histórico, pero y que finalmente me van a servir como datos de comparación con los datos actuales, pero que finalmente van perdiendo importancia o van perdiendo relevancia frente a los datos actuales. Es decir, únicamente me van a servir como puntos de comparación para establecer métricas o para establecer cómo vamos, procesos de mejoramiento continuo. Finalmente, pues tenemos la administración de los datos maestros, pues que está enfocado básicamente a todos los procesos y herramientas que me definen y que me gestionan los datos transaccionales y no transaccionales de entidad. Es decir, ¿qué significa esto? Hay unos datos maestros que me sirven a mí como llave para diferentes sistemas de información. Entonces, esos datos maestros, esos datos únicos que pueden ser manejados por varios sistemas de información y que son consultados por varios grupos de interés, debo manejarlos de manera que estén en un repositorio único, que tengan una fuente única para también asegurar la calidad de los datos y de la información que sale de aquí. Cuando hablamos de arquitectura de datos, pues la arquitectura de datos es un proceso un poco más abajo de la arquitectura de información. Y básicamente la arquitectura de datos, pues lo que me debe es definir cuatro cosas. Proporcionar un vocabulario común de estándares. ¿Eso qué quiere decir? Que todo un lenguaje de intercambio común de información para que podamos entendernos entre las entidades. El Estado colombiano, pues, trata de que a través del marco de referencia de arquitectura empresarial se utilice un lenguaje común de intercambio de información para que esta información que intercambiamos entre las entidades, entre las alcaldías, entre las gobernaciones, pues se esté utilizando el mismo lenguaje de intercambio de información para evitar problemas. Lo segundo es expresar requisitos de datos estratégicos. ¿Eso qué significa? Yo debo establecer cuáles son los datos estratégicos de mi entidad para poderle darles la importancia que se merecen y cómo los voy a poner, cómo los voy a compartir y cómo se los voy a entregar a las demás. Luego, pues, tenemos que diseñar o delinear todo este nivel de datos para cumplir con todos los dos requisitos anteriores. Es decir, ¿yo cómo hago para integrar estos datos, para empezar a darles el sentido que necesito para empezar a convertirlos en información? Y finalmente, pues, que lo debo alinear con la estrategia o con los objetivos misionales de la entidad. Todo, absolutamente todo lo que yo haga, no solo en el dominio de información, sino en los otros cinco dominios, deben estar alineados a los procesos misionales de la entidad. Si no están alineados, yo estoy yendo en contravía de la política de gobierno digital y necesito alinear toda esta arquitectura de datos, toda esta arquitectura de información, debe estar alineada con los procesos misionales de la entidad. Es algo que no solo pide gobierno digital, sino que también cualquier framework de arquitectura siempre lo va a mencionar.
¿Qué es entonces la arquitectura de datos? Pues hablamos de que es un conjunto integrado de artefactos que se utilizan para definir los requisitos de datos, guiar la integración y el control de estos mismos datos. Alineamos las versiones de los datos alineados con los procesos misionales. Me sirven inclusive para darles nombres a esos datos formales o a esas definiciones de datos para crear estructuras de datos eficaces y para crear las reglas de estos datos. ¿Para qué me sirve todo esto? Pues para crear una documentación de datos robusta. Entonces, como les mencioné anteriormente, pues de todos estos lineamientos y de todas estas guías que propone Mintic para ayudarlos a ustedes en la construcción de todos estos artefactos, pues nos van apareciendo elementos o artefactos como el catálogo de servicios de TI, el catálogo de componentes de información, el catálogo de sistemas de información, y son artefactos que después de que los convirtamos en documentos de datos de la información, de la entidad, perdón, tengamos acceso a esa información y a esos servicios que la entidad presta, esos sistemas de información con los que cuenta la entidad, cuáles son los componentes de información con los que cuenta la entidad, etcétera, etcétera. Es la forma en que organizamos, como dijo Víctor, cuando empezaba a hablar de la esencia de la arquitectura, cómo organizamos estos datos y cómo organizamos toda esta información. ¿Para qué nos sirve organizar la información? Básicamente, porque los datos o la arquitectura de datos es valiosa cuando apoyamos los procesos misionales de la entidad, cuando apoyamos toda la información, la integración y la estandarización de la información. Nos sirve básicamente para la toma de decisiones, para lograr que organicemos de una manera adecuada toda esta información y la podamos y que esta nos pueda ayudar a la entidad a gestionar cambios, a mejorar la eficacia, la agilidad y la rendición de cuentas de las entidades. Cuando hablamos de información, pues tenemos que tocar dos temas: el gobierno de información y la calidad de información. El gobierno de información, pues es la gestión de todos estos recursos de funcionarios de tecnología que utilizo yo para la generación de valor a partir de la información. Recordemos que si yo no estoy generando valor, pues básicamente no estoy haciendo nada con la información. La información necesitamos que tenga algún valor para alguno o algunos grupos de usuarios. Y cuando yo le doy gobierno de información, le estoy dando la importancia a esta información donde estoy partiendo de los datos y de los flujos de estos datos, dándole la importancia que la información necesita. Y finalmente, pues la calidad de la información, pues tiene que ver con los mismos de la oportunidad, la relevancia, la consistencia, el nivel de detalle con que yo entregué esa información a los grupos de interés. Nos aparece aquí una definición muy interesante que es la gestión de la información y es todo ese manejo que yo le voy a dar a la información. Para eso, pues yo como entidad, lo primero que tengo que hacerme son cuatro preguntas claves. La primera es, ¿tiene usted claridad sobre la información que maneja la entidad y quiénes son los responsables? Entonces, ¿se acuerdan cuando hace unos slides hablábamos de la política de gobierno de datos donde me decía que yo debía ponerle responsables a la información y que yo debía saber quién es el responsable y quién maneja esa información? Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda dice, ¿su entidad tiene problemas de calidad o seguridad de la información? ¿Debo yo establecer aquí en este punto cuál es la seguridad que yo le estoy dando a esa información, el manejo que yo le estoy dando a esa información, a través de qué canales está yendo, si está yendo por canales seguros, si las personas que lo están recibiendo sí son los que lo deben recibir, si no lo son, etcétera, etcétera? La tercera pregunta es, ¿la información no fluye como debiera? Entonces, volvemos a hablar del flujo de información. El flujo de información es muy importante para establecer quiénes son las personas que deben recibir la información, a través de qué canal, qué informaciones se debe ir y quiénes son las personas que les reciben. Si yo no tengo bien definido ese flujo de información, estoy fallando y como todo sistema de comunicación, en algún momento se va a caer porque va a fallar. Y la última pregunta es, ¿la información actual satisface las necesidades de los usuarios? Es decir, ¿esta información que yo estoy entregando, perdón, a los usuarios, sí es confiable, sí es actual, sí se está haciendo de manera
organizada, como debería ser, etcétera, etcétera. Aquí me están preguntando, ¿qué área debería liderar esto? Sería, por ejemplo, el sistema de información de presupuesto. Bueno, generalmente, cuando se habla de marco de referencias de arquitectura de TI y de componentes y de gobierno digital y todo, siempre las entidades o las alcaldías o todas las entidades tratan de decir, eso es tema de TI y eso está en cabeza de TI. Bueno, yo les voy a decir que recuerden y que metas en la cabeza que TI son los custodios de la información, pero no son los dueños de la información. Los dueños de la información son las áreas, cada una de las áreas que produce la información. La custodia de la información está en cabeza de TI y TI pues debería establecer cuáles son las políticas de datos, cuál es la arquitectura de los datos, el sistema de calidad del modelo integrado de planeación y gestión. El comité debería poder evaluar todas estas políticas, estas arquitecturas de información, para que sean ellos los que lideren dentro de la entidad el manejo que se le debe dar a la misma. Bueno, vamos a hablar finalmente del flujo de información que deriva en unos mapas de información. Ya les voy a decir. Entonces, el flujo de información, ya habíamos hablado de qué era el flujo de información. Aquí me dice, voy a leer lo que dice acá y después se lo voy a explicar con palabras más sencillas. Aquí dice, corresponde la descripción explícita de la interacción entre proveedores de información y consumidores de información, con un patrón repetible de invocación definido por parte de la entidad. Puede incorporar servicios de información, datos e información. Cada información tiene asociado un flujo. Listo. Esta frase toda enredadora no significa otra cosa que todas, absolutamente todas las áreas de la entidad producen algún tipo de información. El área de recursos humanos produce un tipo de información, el área financiera produce otro tipo de información, el área de TI tiene otro tipo de información. Entonces, los flujos de información yo los utilizo para establecer qué áreas de la entidad o qué entidades, si estamos hablando sectorialmente o territorialmente, qué entidades necesitan compartir información con otras entidades o con otras áreas de la entidad. Entonces, yo establezco primero qué información es la que deben compartir estas dos áreas o estas tres áreas o estos grupos de interés. Cuando establezco cuál es la información que deben compartir, entonces debo establecer quién produce esa información, luego debo establecer quién recibe esa información, si va en sentidos, si se complementan, si son de diferentes áreas o de diferentes entidades, para que establecer cuál es el flujo de la información. Una vez que yo establezco cuál es el flujo de información, empiezo a generar una cosa que se llama mapa de información. ¿Y qué es el mapa de información? Donde establezco qué es lo que estoy compartiendo, básicamente. Entonces, les voy a explicar el mapa de información. ¿Qué tiene ese mapa de información? Ese mapa de información cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, con 8 componentes, llamémoslo así. El primero que tiene que ver es la información. ¿Cuál es la información que voy a intercambiar entre las instituciones, entre las áreas de la identidad y la que debe ir identificada en el catálogo de información? Esa información, cuando yo ya la definí en el flujo de información, entonces ya la tengo ahí. Luego viene la normatividad. ¿Qué normatividad es la que se aplica para ese intercambio de información? Como les dije, hay normativas tanto internas de la entidad como externas de la entidad para el manejo de esa información. Hay entidades del Estado colombiano que no comparten su información con otras entidades por los mismos procesos misionales que tienen, por la naturaleza de la entidad, tienen prohibido los organismos de inteligencia, por ejemplo, compartir información con otras entidades. Entonces, yo me debo apegar a esa normatividad para mirar si puedo compartir o no puedo compartir esa información. Luego, el tercer factor que debo tener en cuenta, pues, es el origen del intercambio de esta información. Es decir, ¿cuál es la entidad que produce la información? ¿Cuál es el área, si estamos hablando de una alcaldía o de una gobernación, cuál es el área que está produciendo esa información y que yo necesito identificarla para saber cuál es su origen y a quién se la voy a solicitar? Luego, el siguiente factor es el medio.
a través de qué medio voy a yo intercambiar esa información, ¿sí? Si la voy a poner en un web service para que otra entidad la tome, si lo voy a mandar por correo electrónico, etcétera, etcétera. Todo una conexión o debe ser a través de una base de datos, etcétera, etcétera. Todo ese medio que yo voy a utilizar para compartir esa información. El siguiente factor tiene que ver con el destino del intercambio. Es quién va a recibir esa información, quiénes son las personas que reciben esa información, los grupos de interés, etcétera, etcétera. Voy a hacer acá una pausita por una pregunta que acaban de hacer. Dice, ¿me pueden informar qué alternativa pueden enviar un link de la presentación para este tema? Ah, bueno, no, eso es, no tiene que ver con el caso, pero bueno, ya les contesto así por que la información siempre se sube después de la presentación, más o menos una semana después, y se publica. Si la quieren inmediata, se les envía al correo electrónico que diligencien dentro de la encuesta de satisfacción. Ahora sí voy a leer una pregunta que tiene. Dice, ¿es decir que no tendría sentido hablar de flujos de información dentro de la misma dependencia? Sí y no. Leo, ¿por qué sí y no? No tendría sentido. En caso de que estuviéramos dos personas haciendo la misma información, es decir, estemos generando reprocesos y estamos generando redundancia de esa misma información. Entonces, si es así, sería inútil hablar de información o de origen de información dentro de una misma entidad. Pero una misma área de la entidad puede generar diferentes tipos de información y puede haber intercambio de información entre funcionarios o grupos de interés de la misma área de la entidad. Siempre y cuando, como les dije, no genere redundancia o no genere reprocesos de trabajo de la generación de la información. Por acá me llega otra pregunta que dice, ah, no, no, esa es una respuesta que ya dieron. Acá, ¿dónde entran los activos de información? No, no, por favor. Bueno, sigamos. Luego viene la frecuencia. Otro factor, la frecuencia es con qué frecuencia yo debo entregar esta información a los interesados, a los grupos de interesados. Es la periodicidad o el intervalo de tiempo con el que yo intercambio esta información entre las entidades, entre las áreas de la entidad. Luego viene una descripción, la descripción de qué es el activo de información que yo estoy entregando, es decir, el paquete de información, a qué se refiere, debo tener una descripción de qué es lo que estoy enviando, qué contiene esa información. Y finalmente, el último factor que se debe tener en cuenta, pues es el formato en el que voy a entregar esta información, si es un documento PDF, si es un metadato, etcétera, etcétera. Esos son los datos que yo debo tener en cuenta para formar el mapa de información para establecer mi flujo de información. Luego entonces viene el catálogo de componentes de información. ¿Qué es el catálogo de componentes de información? Es una herramienta que me permite a mí tomar como punto de partida para empezar la construcción de la arquitectura de la información. Tomarlo como base para iniciar los procesos de calidad de la misma información, establecer cuál es el lenguaje o qué voy a utilizar para interoperabilidad entre las entidades o entre las áreas de la entidad. Toda entidad, absolutamente toda, debe conocer estos componentes de información, qué es lo que yo poseo y qué es lo que yo voy a compartir y cuáles son las características. Para eso, pues se establece, regálenme un segundo. Para esto, pues yo debo conocer cuáles componentes de la entidad tengo y cuáles no, cuáles son sus características. ¿Con qué fin? Pues para proyectar nuevos servicios de información, identificar fuentes únicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo establezco cuál es la información, cómo la voy a interpretar, cómo la voy a compartir con las otras entidades, cuál es la calidad de esos datos, cuáles son maestros, cuáles son datos abiertos, cuáles son los controles o la normativa que debo aplicar, pues debo plasmar toda esta información en un documento que después me va a servir para consulta de todos los grupos de interés de la entidad. Todos lo deben conocer y así como todos los catálogos, así como el catálogo de servicios tecnológicos, que toda la entidad debe conocerlo para saber cómo se prestan esos servicios de tecnología
o el catálogo de sistemas de información para que todas las entidades sepan con qué sistemas de información cuentan, pues el catálogo de componentes de información también debe convertirse en una herramienta de consulta para que todos los grupos interesados sepan cuáles son los componentes de información con los que cuenta cada entidad. ¿Cómo construyo yo el catálogo de componentes de información? Bueno, entonces, existe una guía, la GINF07, de cómo construir el catálogo de componentes de información. Esta guía la van a encontrar ustedes en la página de Mintic, en el componente de información, dentro de la parte donde están los lineamientos y las guías, y la pueden descargar. Esta guía o este catálogo de esta guía para construir el catálogo de componentes de información viene acompañado de un instrumento, es un archivo de Excel de levantamiento de información, donde vamos a plasmar cada una de las cosas que vamos adelantando en cuanto a cuatro pasos específicos, que ya los vamos a ver. El primero es identificar la información que produce la entidad. Es el primer paso para yo empezar a construir mi catálogo de componentes de información. ¿Qué es identificar la información que produce la entidad? Me apoya la construcción de los flujos de información. Aquí empiezo yo a identificar y reúno las fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cuáles son los activos de información que se definieron? Cuáles son las políticas, cuáles son el listado de datos maestros, si ya los tengo identificados, cuál es la información que puedo compartir, cuál es la que no, etcétera, etcétera. Cuando identifico la información que produce la entidad y le doy la clasificación, entonces empiezo yo ya a construir mi catálogo de componentes de información. Como les dije, pues en la guía técnica está el paso a paso de cómo identificar esa información que produce la entidad y cómo hago para precisar cómo debo registrar yo estos activos de información dentro de la herramienta de guía de cómo construir el catálogo de servicios. Básicamente, pues es una hoja de Excel donde yo tengo una columna de atributos, una columna de descripción, y le voy a dar códigos a esa información, cuál es el nombre, cuál es el área responsable, quién la produce, cuál es el tipo de información, la frecuencia, quién soporta esta información, es decir, unos datos básicos que deben ir en esa hoja de Excel. ¿Cuál es el formato en que se maneja la información? ¿Qué tipo de datos son? ¿Si están publicados en alguna URL? ¿Qué cobertura geográfica tienen? Etcétera, etcétera. Ahí empiezo yo a hacer toda la identificación de la información que produce la entidad y ese es mi primer paso para empezar a construir el catálogo. El segundo paso es identificar los datos que conforman la información. Es decir, empiezo a establecer diccionarios de datos, donde establezco los términos de las reglas claras, pues, de la entidad. Aquí es donde empiezo yo a definir todo el significado de los datos que son relevantes y que están asociados a la misionalidad o a los objetivos misionales de la entidad. Entonces, para hablar de algún ejemplo, por ejemplo, el Ministerio de las TIC tiene puntos Vive digitales o gestores TIC o servicios de valor agregado que son datos que son inherentes a la misionalidad, que son únicamente de la misionalidad de Mintic y que entonces empiezo yo a identificarlos acá como datos que conforman esa información. También debo meter aquí los datos que son georreferenciados, que son el listado de todos los datos que posee la entidad y que yo, a partir de registro de activos de información, empiezo a darles un sentido como datos de la entidad. Luego, pues aquí empieza la tercera parte, que es donde identifico los flujos de información. Entonces, es cuando hablábamos de flujos de información, empiezo a identificar yo cuáles son las entidades o las áreas que generan esa información, a través de qué canal las entrego, con qué frecuencia, en qué formato y finalmente cuál es el receptor de esa información. Y finalmente, en el cuarto paso, vemos cuáles son, identificamos los servicios de información. Entonces,
¿Qué son los servicios que me soporten la información? Pues hace referencia al inventario de todos los servicios de información que tiene la entidad para ser consumidos. Es decir, plasmo en este documento cuáles son todos los servicios de información que yo ya identifiqué y que yo como entidad puedo compartir entre uno o varios grupos de interés dentro de la entidad o entre varias entidades, en el caso de que estemos hablando sectorialmente, o varias entidades territoriales, en el caso de que estemos hablando de alguna información que se deba consumir o que se deba entregar a otros territorios. Pues sabiendo pues que debe ser información estructurada, debe ser información completa, valiosa, que genere algún valor. Como les dije, el instrumento guía se encuentra en la página de INTIC, en el componente de información, y la guía de cómo construir el catálogo de componentes de información también la van a encontrar. También pues pueden levantar la mano como parte del acompañamiento de los instrumentos de gestión de TI. Pueden levantar la mano y preguntar si entienden o qué no entienden de este catálogo de componentes de información, que básicamente está explicado en palabras muy sencillas y que los llevan paso a paso para la construcción del catálogo de componentes de información de la entidad. Bueno, entonces, retomando para, después de haber hecho una introducción conceptual y del cómo se hace también, y las herramientas que tiene el marco de referencia y los componentes de gestión de TI. Pues ahora revisamos un poco ya más macro, es decir, cómo se relaciona la arquitectura de información con los de dominios. Obviamente es una relación total. Y de pronto esta pregunta la respondemos con algunas de las preguntas que vimos en el chat. Y es verdad, el sistema de gestión de calidad, digamos, de alguna forma está enmarcando en todo el dominio, la importancia de identificar correctamente la información en la entidad. Y eso se hace mediante los procesos. Mi IPG, en su última versión, que además de integrar componentes de gobierno digital, del antiguo modelo, digamos, de GEL, de esta transformación hacia la parte de economía digital, integra sistemas de gestión de información. Un ejemplo es el sistema de gestión documental, bueno, etcétera. Pues al final lo que hace es justamente eso comienza a tomar forma como si fuese una gran arquitectura, ¿sí? Y dentro de ello pues, está la arquitectura de información. Y es que si ustedes ponen, si miramos en el fondo, el concepto de arquitectura es un todo, ¿sí? Cuando hablamos de arquitectura empresarial es un todo. Y cuando generamos planes estratégicos de entidad, cuando generamos planes estratégicos de sector, pues es un ejercicio realmente al final de arquitecturas. Lo que pasa es que dentro de este modelo evolutivo, pues hemos iniciado, digamos, se ha relegado a la parte de los procesos de tecnología, pero realmente son todos los procesos, ¿sí? Entonces, ese es como el deber ser. Entonces, un poco para también mirar qué pasa con los demás dominios, pues el marco de arquitectura, y esto también aplica independiente de un poco del framework de herramienta que puede ser Toga o Sagemann. Al final, todos la concepción es la misma. Entonces, para responder un poco eso, nosotros siempre, digamos, dentro de un framework podemos ver dónde está información como modelo. Esto es un ejemplo macro de un modelo donde está el marco. Observan los procesos misionales en la parte superior, los grupos de interés, hacia quién van dirigido, qué es lo que me está hablando, los productos y servicios como tal que son transversales y apalancados. Pero además de los dominios y en la parte inferior, muy importante para nosotros en nuestras entidades, que es a diferencia de pronto de la parte empresarial, la normatividad, los actos administrativos, las políticas, los estándares, el actual cambio de gobierno y en las entidades nacionales y obviamente los cambios de territoriales cuando hay cambio de alcaldes, pues hay cambios en las líneas de acción y digamos en los lemas de política de buen gobierno. Y eso se refleja en la normativa, en actos administrativos, en las mismas políticas, ¿sí? Entonces, eso hace que también todo este esquema y todo este problema cambie. Y miramos que de color azul, dentro de los dos dominios, ¿dónde está información? Y observe que siempre lo vemos en esta información, pega directamente con estrategia. Por eso es que estamos hablando justamente de todos los procesos misionales, los productos y servicios que están apalancados, pero pega tanto directamente con estrategia de TI, ¿sí?
Porque básicamente la estrategia que es aterriza muy poco de la identificación de la información, de cómo vamos a distribuir lo que hemos hablado en arquitectura, distribuir esa información, organizarla y explotarla, ¿no? En el caso del gobierno, pues obviamente desde ahí, pero y recae directamente sobre los sistemas de información, que es lo que nosotros conocemos y siempre lo adquirimos, y al final pues van a ser servicios tecnológicos, que son los que van a apalancar eso. Entonces digamos que este primo puede reflejar un poco eso, ¿no? La información, cómo interactúa con los demás dominios, y no solamente con los demás dominios del marco, ¿no? Con estrategia, gobierno, servicios tecnológicos, uso de apropiación y sistemas de información, sino en general con todo el marco, con todo el esquema de gobernabilidad y el esquema de una entidad. Vale. Entonces, con eso espero que simplemente dejar el mensaje de que bueno, me preguntan, ¿el marco hace falta seguridad? Es una pregunta interesante. Recordemos que detrás de esto, seguridad es algo también transversal, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que hablar seguridad en el fondo. Esto es un marco de arquitectura, ¿sí? Y usted lo puede mirar, que es el marco de referencia, pero seguridad es transversal. Mire, cuando hablamos de información, hablamos de seguridad de información. Seguridad y privacidad de la información, claro, está inherente y es algo transversal. No está bosquejado como un componente, de hecho lo deberíamos mirar como una capa posterior, porque estrategia tiene información, todo esto es transversal hacia toda esa parte, ¿no? Y de hecho podemos entrar, digamos, a analizar qué pasa con la información perimetral, que eso no es información propiamente tecnológica, ¿sí? Porque estamos hablando también de seguridad informática, que es uno de los componentes de los modelos de seguridad, ¿sí? Entonces, la seguridad también es un concepto muy macro, ¿sí? Que va a transversal a todo esto. Y entonces, cuando me dicen no está el componente, no, sí está, pero es inherente, sí está detrás de esto. Entonces, es como, mira, ¿dónde está el componente de calidad? Pues claro, el componente de calidad está inherente a toda esta parte. Es un poco para dejar esa precisión, ¿vale? Exacto, protección de datos. Mira, protección de datos implica tanto seguridad como todo el marco legal, ¿no? Cuando hablamos de normatividad administrativa, justamente, la ley de protección de datos es transversal. Es decir, componente de seguridad, observe que todo eso está apalancado, ¿sí? Y cuando hablamos de información, diseño, planeación de gobierno de información, análisis y aprovechamiento, estamos tocando gobernabilidad de datos, estructura de datos, modelos de información, componentes de información, toda esta parte está acá. Acá hacemos de verdad más macro, porque lo que hemos hablado es que cuando tú entras a los lineamientos, ya entras la minusa, ¿no? La minusa, y un poco más detallado de cuáles son los lineamientos, que es un poco lo que nos pedían en la herramienta, ¿vale? Entonces, hemos traído en el equipo un caso de éxito. Hay muchos, o sea, para las preguntas de que en el sector, ¿cuántas arquitecturas de información hay? Pues tenemos datos de varias, pero las grandes entidades obviamente tienen un modelo y una arquitectura de información que ha ido evolucionando, ¿no? Y esa es una muy buena pregunta. De pronto hasta ustedes mismos seguramente ya tienen identificado su arquitectura de información, en el sentido de que la arquitectura al final, como lo hemos explicado, lo explicó un poco Jorge, se apoya en la construcción de estos lineamientos que efectivamente me den esos tres grandes pilares, ¿no? Distribución, la interpretación de la información que da para el COMPES y la organización de esa información, ¿no? Entonces, al final es eso, cuando fluye, porque el objetivo es eso, o sea, si yo monto una arquitectura realmente evolutiva es justamente dar satisfacción al usuario, siempre van a haber peros y pro y malo, ¿no? Pues, ¿es posible que algunas entidades puedan mostrar su caso? Creería que sí, lo que pasa es que no te van a mostrar, ya les voy a mostrar un ejemplo. Y después de eso me hacen las preguntas que quieran. Es un ejemplo muy sencillo que lo presentamos y es el caso de éxito del sistema de justicia transicional. Y es muy sencillo. Entonces voy a presentarles un video, espero que el audio lo puedan escuchar en línea, creería yo que sí. Y ahora les comparto el link, está puesto en línea. Entonces voy a ubicarlo, a ver si deja reproducir y lo miramos. Hay 22 entidades diferentes que forman parte de la implementación de mecanismos relacionados con justicia transicional. Cada entidad ha organizado su información de forma distinta. Como solución, el Gobierno Nacional promovió la creación del Sistema de Información de Justicia Transicional para integrar toda esa información atomizada a lo largo del Estado en una misma plataforma tecnológica para construir flujos eficientes de información entre las entidades.
relacionados con excombatientes, víctimas, bienes entregados para reparación y delitos. Su implementación ha supuesto no solo el desarrollo de un software especializado, sino de metodologías de búsqueda y gestión de información, estandarización de cifras y lenguaje, apoyo tecnológico a las entidades involucradas y la capacitación de usuarios que operan el sistema. Sistema de Información de Justicia Transicional, una herramienta para construir la paz. Bueno, Deben un segundo. ¿Aló, aló? Se está escuchando. Aló, 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 aló.
Yo creo que ya. Perfecto. Listo. Entonces, me dicen que, bueno, voy a volver a simplemente meter el video. ¿Escucha el audio? Porque me dijeron que no había audio. Thank you.
compartir información entre entidades públicas y democratizarla. Hoy, después de varios años de experiencia, el sistema está en capacidad de conectarse con cualquier entidad del Estado que así lo requiera. La meta es convocar a todas las entidades que tienen un rol en la implementación de los procesos de justicia transicional para que entre todos se construya el mapa de información que nos va a permitir apoyar la consolidación de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos. Colombia tiene el reto de construir una paz sostenible. La experiencia del sistema ha demostrado que la gestión de la información es una de las claves para el éxito de... Bueno, entonces creo que con este ejemplo básicamente se resume un poco toda la charla del día de hoy de qué es y hacia dónde va una arquitectura de información y en un ejemplo qué está detrás de este sistema, ¿no? Es decir, los ejemplos de estos sistemas fueron creciendo en la medida de las necesidades y poco a poco se fueron apalancando en estándares como es el marco de referencia, como las buenas prácticas, como el DAMA, la dirección, el gobierno de datos, bueno, y una cantidad de estándares. Y al final, mire que es la gestión justamente de la información lo que va a apalancar. Y obviamente detrás de esto obedece a una arquitectura de información. Y si pudieron mirar, se mandó el link, pero el ejemplo es, al final, ¿para quién es esto, no? ¿Y qué lo, y hasta dónde y cuál es la importancia de un sistema de estos que impacta directamente a una sociedad y a una sociedad como la nuestra? O sea, está particularizado para Colombia, es un caso de éxito. Y en últimas, ¿qué estrategias y qué decisiones se pueden tomar a este nivel, ¿no? Dentro de eso, pues, está todos los componentes de información, lo que vieron con Jorge, el tema de flujos de información, identificación de información, criterios, calidad de datos, etcétera, ¿vale? Y es uno de los ejemplos de cómo en el país sí se han hecho ejercicios bastante fuertes por otras entidades y también entidades pequeñas. Entonces, en esto, digamos que con esto damos un poco por terminada la charla con respecto a la importancia, digamos, y la necesidad de lo que es una arquitectura de información. Bueno, me dicen por dónde empezamos. Mira, realmente por dónde empezamos es justamente tener claro el mapa de información de tu entidad. ¿Cuál es la información que fluye y hasta dónde yo, como tecnología, un poco para aterrizarlo, estoy apalancando esa información? Tengo todo el mapa de información, pero no el mapa solamente información de mi área de tecnología o de lo que me han pedido, sino realmente de todo. Y esto tiene que estar articulado con el modelo de gestión. Normalmente son ejercicios entre planeación misional, de las direcciones misionales, de qué realmente requieren. Y esos son comités estratégicos donde muchas veces se solicitan esos requerimientos. A tecnología nos llega a veces al final un poco las necesidades del momento y del ya. Pero realmente los mapas de información se construyen es justamente con el sistema de calidad y ahí es donde tiene que estar inmerso tecnología, ¿no? Si es que lo miras de la parte tecnológica. Como la parte estratégica, esto debe iniciarse. Tal como un área, no, eso es netamente misional y es la cabeza la que tiene que alinear justamente esos procesos que son los que, por los cuales fluye la información, ¿vale? Bueno. Entonces, con esto terminamos la charla. Les agradezco la participación. Dejo en pantalla la encuesta de satisfacción como uno de los mecanismos para revisar y mirar si apalancamos y qué mejoras tenemos con respecto a estos webinars o cuál es el nivel de satisfacción de ustedes. Y no siendo más, les agradezco mucho su asistencia. Ha sido muy concurrida y esperando haber logrado parte de sus expectativas. Muchas gracias y en otra ocasión será.